Buenos días, bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy tenemos una temática muy importante que tiene que ver con los chicos, con los niños, con los adolescentes. Así que mucha atención, padres de familia, porque definitivamente la información que van a obtener el día de hoy va a ser de mucha utilidad tanto para ustedes, para sus hijos y para el resto de la familia. Antes vamos a pasar una nota que nos tiene preparada producción. La generación Z, también conocida como Zillennials, comprende a aquellos nacidos en los últimos años de los 90 e inicios de los 2000, entre 1995 y 2000, aunque no se encuentre muy bien definido. Actualmente, los primeros integrantes de la generación Z se encuentran en una etapa ya sea a punto de terminar su vida universitaria o ya en busca de su primer empleo, mientras que los más jóvenes se ven en el dilema de elegir una carrera para estudiar. No solo la poca paciencia, la curiosidad y la manipulación de aparatos tecnológicos a temprana edad son característica de esta generación. Estos también son más desapegados, independientes e inconformes. Siempre exigirán más, más atención, más cariño, más espacio y, sobre todo, quieren saber mucho más. Comportamiento. Los investigadores destacan entre sus características el individualismo, unas altas expectativas, la confianza en sí mismos, una autoestima inflada y la necesidad de comodidad. Gran parte de estos comportamientos se debe a la ausencia de los padres durante su desarrollo, debido a que los padres trabajan todo el día para darles la mejor vida. Se olvidan de la educación integral de los infantes. Pero al mismo tiempo también agregan rasgos como la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, cambiar de hábitat y trabajo, así como la de crecer rápidamente y resolver varios problemas simultáneamente. Estamos de vuelta. En Viva Mejor, y con esta nota introductoria vamos a pasar ahora a presentarles a mi invitada especial el día de hoy, que ya nos ha visitado anteriormente en el centro de Viva Mejor. Sin embargo, siempre es un gusto tenerte presente, Caro Lobando, con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar acá. Estupendo. Vamos a presentarles a nuestros televidentes un poco de lo que es tu currículum para que recuerden quién es nuestra querida invitada el día de hoy. La psicóloga Caro Lobando, lo van a ver en pantalla en estos momentos. Ella estudió psicología en la Universidad Católica de Colombia con enfoque cognitivo-conductual. En Costa Rica creó una empresa llamada Ser Integral PC, en la que trabajó asesorando y capacitando a padres de familia. Estudió programación neurolingüística en Orlando, Estados Unidos, y actualmente es columnista en la revista Vive, y lo pueden ver en sus pantallas. Al final del programa van a tener obviamente los datos de Caro Lobando para poderla contactar en caso de ser necesario. Así que vamos a comenzar. Caro, este tema de la generación Z es una situación que bueno, está en trend, en moda. Casi siempre le llamamos millennials, que son diferentes generación. Así es. Pero los Z son los que actualmente hemos querido darle énfasis por la situación real de los niños, los adolescentes que están moviéndose en el entorno y que incluso están ingresando ya próximamente a la fuerza laboral. Vamos a enfocarnos en los niños. Esta famosa generación Z, con esta nota introductoria creo que nos dio muchas luces. ¿Qué son exactamente? Bueno, esta generación es bastante interesante. Realmente tengo como mucha fe en esta generación, porque los confundimos, ¿no? Confundimos los millennials con los Z. Realmente son generaciones totalmente opuestas. Estos niños tienen la característica de cómo nacieron en esta época donde hay como mucho conflicto económico, mucho conflicto social. Tienen una capacidad increíble de adaptarse y son los únicos nativos con tecnología. Entonces vamos a tener como unos niños muy despiertos, muy críticos. Sin embargo, también tenemos que estar muy atentos porque ellos no saben lo que es estar sin el contacto electrónico. Eso ya depende de las pautas de crianza. Pero como pensamiento crítico, como autonomía, como independencia, como emprendedores, son fabulosos. Además que tienen una capacidad y unas ganas de salvar el mundo. Son como superhéroes. Entonces vienen con un chip totalmente diferente. Es muy interesante lo que pudiera pasar con estos niños a futuro. Para encuadrarlos, ¿esta generación nacía desde qué año hasta qué año sería? Mira, existen aproximadamente del 99 hasta la actualidad, aunque hay estudios que también indican desde el 95, vamos a ver, sino que los del 95 ya estarían en la frontera, ¿no? En la frontera más hacia los millennials. Esa brecha de nosotros. Pero si hablamos de los niños, serían después
del 99. Entonces, estos niños son los que ya son Z puros. ¿99 hasta qué año? Hasta el 2010 o hasta la actualidad, indican algunos otros. Están delimitando. Claro, están eso viendo, está... Ajá, incluso a los bebés dicen que se le puede poner una categoría ya de A. Están en eso, están como revisando que como que vuelve a dar la vuelta el alfabeto. El así ajá, es. Así es. Sí, es totalmente distinto. Sí. Ahora, la importancia de esta generación Z, que son los nacidos aproximadamente entre 95, 99, digamos 99 más o menos. Ajá. Exacto. Son, como tú bien mencionas, la generación que ha nacido con la tecnología ya en la palma de su mano, literalmente hablando. Literalmente. Y eso, bueno, estoy seguro que va a ser un tema para otro programa, por la situación de la interacción del ser humano con la tecnología, que va a ser, sin duda alguna, tema para otra ocasión. Pero en este momento, esto de la generación Z, tú bien mencionas y la nota nos decía, la interacción que tienen ellos consigo mismos, con su entorno, y la parte de inculcar los valores y principios. Ahí es donde justamente queremos apuntar el día de hoy. Al tener chicos con esta gran capacidad de conectarse, ¿en qué momento se desconectan de eso para conectarse con el ser humano? Con la realidad. Que es justamente lo que nos interesaría, porque muchos padres, me ha pasado en consulta privada, estoy seguro que tú también, dicen, se la pasa prendido en el celular en esto, y olvidamos los momentos especiales, olvidamos el momento del contacto físico. Entonces, esta generación, que ya la tenemos presente, ¿qué has podido tú evidenciar con respecto a esto? Sí, es bien importante lo que tú mencionas, y ahí sí, clave, las pautas de crianza. Definitivamente nosotros como padres de familia tenemos que mostrar con nuestro ejemplo. Si son niños que nacieron en la época tecnológica, también debemos tener hábitos diferentes como leer, como tener un libro en la mesita de noche, como comunicarnos con ellas, poner reglas en el comedor, por ejemplo, no usar electrónicos, se puede escuchar música, pero vamos a estar aquí presentes, donde se vuelva un momento donde vamos a hablar de lo que nos ha sucedido, sin también como indagar y ser fuertes con ellos, sino más bien que sea un momento reflexivo y que sea bonito, que sea agradable. Entonces empezar a poner reglas, hacer una constitución dentro del hogar, donde los niños tengan una actividad dentro del hogar, por ejemplo, poner la mesa, recoger los papeles, ayudar a reciclar. Todas estas cosas ayudan a que ellos se involucren con la familia y que vean que existe un rol, una responsabilidad dentro de su casa, y eso hace parte de la interacción social. Entonces, lo que llaman tareas o chores. Exactamente, así es. Esto ayuda muchísimo a que ellos se desconecten y vean que existe un mundo fuera de la tecnología, porque sí hay que tener muchísimo cuidado, porque en la tecnología ellos encuentran todo. Encuentran juegos, encuentran amigos, se hacen amigos de relaciones. Personas. Relaciones, exactamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado como padres de familia, el acceso que les estamos permitiendo y también la supervisión que podamos tener en cuenta, el historial que están viendo, que estemos atentos, que podamos sentarnos con ellos y examinar qué programas están viendo, involucrarnos sin tener ese miedo que tenemos como adultos, sino sentarnos y involucrarnos de la mejor manera. Justamente eso es uno de los puntos que vamos a ver más adelante en los siguientes bloques, y llama la atención bastante el hecho de esa brecha generacional existente entre ellos y los padres. Así es. Que tal vez no caigan todos en la generación millennial, tal vez sean otra generación previa, exacto, que no sea tan tecnológica, y que, como mencionaba la nota, y me parece una realidad local y de muchos países de Latinoamérica, que los padres trabajan todo el día, hombres y mujeres. Entonces, es más fácil delegar a la tecnología que los mantenga distraídos. Sí, la tecnología se vuelve la niñera. Exactamente. Entonces ya a veces ya dicen, déjalo, que con el celular y la computadora nadie le tiene que ver. Exactamente. Entonces esa brecha generacional entre padres e hijos creo que es uno de los principales causantes de muchos de los problemas que tenemos actualmente. Sí, y esto es bien interesante, porque si hablamos de padres X, estamos hablando que son personas totalmente alejadas de la tecnología y les cuesta más involucrarse. Si los padres son millennials, ellos como que ya empiezan a ver, ok, sí, las tecnologías nos iban, debemos tener supervisión, debemos estar atentos, y empiezan ya a poner más horarios. Esto también es un beneficio, entonces tenemos que revisar de qué generación viene, pero sí estar muy atentos, verificar que si no tenemos todo el tiempo, debemos tener un tiempo de calidad, aunque debería ser cantidad también, pero sí estar ahí con ellos, hablar, escuchar, preguntarles cómo fue su día, describir nuestro propio día. Muchas veces pensamos que ellos no hablan, pero nosotros tampoco contamos cómo nos va. Entonces, con el ejemplo, siempre ellos van a seguirnos. Y esa es una de las palabras claves para la crianza, y la que usamos muchísimo los psicólogos, el ejemplo de las personas. Y el ejemplo no solamente es
decir las cosas y no hacerlas. Que exista coherencia entre lo que se piensa, siente, dice y hace. La autoridad se gana con la coherencia en todos los ámbitos. Lo que las generaciones pasadas entendíamos como la letra con sangre entra. No sé si tú lo recuerdas. En algún momento, sí. Pero sí, acá era muy implementado. Yo viví esa época, ¿no? De que claro. De que se decía eso y se creía eso. Y se creía que tampoco es adecuado. Por supuesto, había violencia implícita. Sí, si no era física, era psicológica. Pero violencia, al fin y al cabo. La cuestión está que ahora estas brechas, como tú bien mencionas, hay diferentes tipos de padres, por lo general de dos generaciones, están entrando en conflicto con estos niños. Totalmente. Creo que tenemos una llamada al aire en estos momentos. Sí, buenos días. No, muy buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos llamas? Mi nombre es Eduardo, le llamo muy afectuosamente desde Salinas, Península de Santa Elena. Estupendo, Eduardo. ¿Cuál es tu pregunta para nuestra especialista el día de hoy? Como punto de referencia, desde mucho tiempo atrás, por tradición, se ha pretendido hacer pensar en relación al respeto que debemos tener a los padres, que no necesariamente tiene que confundirse la palabra respeto con diferentes maneras de pensar que en un momento determinado podrían incidir en una discrepancia, que se podría malinterpretar como un irrespeto. La pregunta es, ¿qué grado de solución se le podría dar cuando hay un desfase generacional por asunto tiempo? ¿Qué grado de importancia se le puede dar? La buena interpretación que el padre debería de dar en el sentido de respetar como se lo respeta, en lo que tiene que ver una manera de pensar del hijo que no necesariamente tiene que coincidir con la manera de pensar del papá. Entonces ahí muchas de las veces se argumenta el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que hay que respetar a los padres, pero se confunde respeto con originalidad de criterios que no necesariamente tienen que ver con irrespeto. Entonces, yo no sé si me podría ayudar la especialista, ¿cómo lograr el superar ese desfase generacional para que exista respeto sin necesidad de malas interpretaciones? Gracias, buenos días. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias por tu llamada a la Península de Santa Elena, que siempre están pendientes de nuestro programa. Caro, efectivamente lo que mencionamos de la brecha. Así es, ¿no? ¿Qué le podemos decir a Eduardo? Excelentísima la pregunta. Lo que él dice y él tiene su respuesta, ¿no? El hecho de que tengamos puntos de vista diferentes no quiere decir que la persona esté siendo grosera. De hecho, se los cataloga como rebeldes, pero lo que realmente son irreverentes porque tienen un pensamiento muy crítico. Entonces, lo que vamos a hacer es validar su opinión y al mismo tiempo poner el límite. Por ejemplo, hablamos cuando un adolescente quiere ponerse un tatuaje. Inmediatamente los padres de familia de pronto le dicen, no, te vas a ver como un cualquiera, uno como una cualquiera, o bueno, cosas inadecuadas, y de una vez le anulan todo. Entonces lo que vamos a decir, ok, ¿por qué te lo quisieras poner? ¿Qué te llama la atención? Y al final le decimos, ok, valido mucho lo que opinas, pero definitivamente sería una irresponsabilidad mía permitirte que lo hagas siendo menor de edad. Entonces, le estamos aceptando, pero también estamos poniendo un límite. Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, claro. También se le puede decir que sí, pero tendrías que ver las condiciones. Claro, dependiendo. Y ya va también dependiendo las reglas del hogar y todo, claro, ¿no? La percepción y perspectiva que tengan en su casa. Lo importante es, como tú dices, escucharlo, validar su punto de vista. Escuchar, validar y poner nuestra opinión también para que él aprenda también que existen puntos de vista diferentes y que vea que hay un respeto bilateral. Y que pueden haber prórrogas, pueden haber sí, no, o posteriormente un sí. Exacto, que se vuelva como un debate, pero que vea, son puntos de vista, no es un irrespeto, son puntos de vista, y siempre papá y mamá tienen que decir, ok, a papá se le habla de esta manera, a mamá también, eso sí hay que tenerlo claro, que sepan que papá y mamá no son los mejores amigos, sino que son sus padres que guiamos y escuchamos, pero no somos los mejores amigos. Excelente. Bueno, con esa respuesta, Caro, muchísimas gracias, Eduardo, creo que has tenido bastante información ya con esto, pero vamos a regresar después del siguiente bloque con mucha más información sobre este tema de la generación Z. Volvemos a seguir aquí en Vida Mejor. Que nos sintonicen ahora. Ya, listo. 3, 2. Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Estamos ya en vivo, en Viva Mejor.
Estamos en Vuelta a Vivir Mejor, mi nombre es Rolf Rodríguez. El día de hoy estamos hablando de Generación Z y bueno, tras cámaras nos reímos un poco con Carol por esta temática que a veces activa, conecta a las personas, pero también nos desconecta de cosas tan sencillas, a veces como una mascota, como nos reíamos hace un momento, nos capta la cámara en eso, y es muy interesante. Y esto nos lleva justamente al segundo bloque del programa, que se caracteriza por mitos y verdades sobre la temática. Así que, ¿qué te parece, Caro, si pasamos al primero? Adelante, claro que sí. Bien, vamos a ver en pantalla el primer mito que tenemos sobre este importante tema. Y dice lo siguiente: la generación Z lee exclusivamente libros digitales, algo que casi todos creemos y estamos conectados con que todo va a ser por teléfono, tablet o computadoras. Ya. ¿Es un mito o es una verdad esto? Es un mito. Es increíble, pero realmente las estadísticas apuntan que el 77% de los Z les gustan los libros de papel. También comparten libros digitales, pero utilizan mucho libro de papel. Ahí diferenciamos mucho los millennials de los Z. Es que esta generación, por eso se le apunta a cosas muy diferentes. Sí les gusta mucho la parte digital, pero también utilizan muchísimos libros y de esto se han encargado también los colegios. Últimamente estamos promoviendo mucho la lectura en libros de papel, la donación de libros, y esto ha facilitado que ellos tengan ese vínculo también. 77% es un porcentaje bastante alto. 77% es altísimo. ¿Tienes la idea por qué? ¿Por qué ellos han escogido los libros físicos? Lo que decía anteriormente, definitivamente los colegios se han encargado de eso. Y esto gracias a que los millennials empezamos como en una generación sin saber cómo tener este control de la época digital. Pero estos papás ya hacen que, ok, esto es negativo, es nocivo, voy a inculcarlo. Ya hay un pensamiento diferente. Entonces ya se utiliza el libro encima de la mesa, se tienen libros al acceso, se leen cuenticos, se les hace fabricar cuentos. En los colegios también lo veo muchísimo, que utilizan la donación de libros, el día del libro, tienen un día también donde se expone una biblioteca gigante en el centro del colegio, están todos los niños ahí. Incluso hay concursos de lectura también en libros de papel. Esto les ayuda mucho a los niños a vincularse con esto. También la parte de escribir. La parte de escribir les ayuda muchísimo a desarrollar este vínculo con el papel. Es como contradictorio, paradójico, pero realmente funciona. ¿Sabes qué interesante que lo menciones? Porque justamente hace pocas semanas estuve en Quito y me hospedé en un lugar muy rústico de Quito, y que justamente uno de los reviews más importantes en internet era que todos los extranjeros jóvenes decían que lo que más les gustaba del lugar eran los libros. Excelente. Yo no entendía por qué un libro en un hostal, en un hotel. Cuando vi, era como una mini biblioteca y todos eran libros clásicos. Claro. Y decían que el tocar el papel, el olor, el libro, decía, a ver, tacto y olfato. Exactamente. Precisamente eso te iba a decir, que ahorita también estamos calza con lo que dices. Investigando muchísimo los estilos de aprendizaje. Entonces ya no se utiliza solo una pizarra para enseñar, sino que tenemos diferentes métodos utilizando la parte visual, auditiva, el tocar, el tacto, la kinestesia. Exactamente. Entonces los niños ya son conscientes, no, yo aprendo mejor así y utilizan esto. Entonces son muy pilos y eso hace que se involucren con lo que más les funciona. Creo que con este mito es muy interesante lo que tienen ustedes ahorita, padres de familia, saber que con entregar una tablet, una computadora, la parte digital es importante, pero ahorita tenemos un tip muy importante. Esto ya sale como un tip directamente. Perfecto, claro de la parte física. El segundo mito, vamos a verlo a continuación en nuestras pantallas, indica que esta generación puede tener más comportamientos de discriminación. Aquí centramos en un punto bastante álgido, como lo que es el bullying, entre otros. ¿Qué pasa con este tema de del comportamiento de discriminación de esta generación en particular? Totalmente mito. Es un mito. Mito totalmente, porque mira que estamos en una época donde hay mucha migración. Exacto. Donde la gente está en violencia en países y van de un lado para otro. Y para los niños es muy común ver a una persona que no es de su mismo lugar, a personas que tienen un diferente color de piel y tienen una perspectiva muy abierta. Así que es totalmente mito, mito, mito. Estos niños son súper, súper abiertos a la inclusión total. Sabes que coincido totalmente contigo porque es muy cierto. O sea, no, inclusive Ecuador, o sea, somos un país muy abierto a todas las nacionalidades. Así es. Que lo hemos puesto a prueba, creo que en casi todos los colegios y escuelas que hay. Total. Inclusive creo que una de las pruebas fue más grandes para derribar este mito, como ecuatoriano lo digo, son las últimas noticias que hemos tenido de nuestros compatriotas del norte que han venido acá a Ecuador y que pese a que han existido temas fuertes, la población se mantiene correcta. Exacto. Los niños, y no hay esos casos como de xenofobia.
Claro. O de violencia extrema que realmente lleva un problema masivo. Esta generación es un punto muy, muy favorable, sí, ¿no? Sí, 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 eso es fabuloso, es fabuloso. Y creo que también tiene que ver que la mayoría de sus amistades y contactos en redes sociales son de fuera del país. Exactamente, entonces los favorece. Papás también les estamos enseñando eso, ¿no? Estamos en otro lugar, nos debemos adaptar y parte de eso es socializar y hacer que también nos quieran de alguna manera. Esa palabra que tuviste es clave, la adaptación. Adaptación. La adaptación. Que la tienen súper buena. Súper clara esta generación. Claro, así es. Excelente, y eso es un plus, creo yo, para los padres de familia que nos están escuchando, ya que estos niños, al tener un bajo índice de discriminación y alto de adaptación por la aceptación de las personas distintas, se les permitiría a los padres incluso poder llegar a ellos con más de una manera. Totalmente. Que lo vamos a ver más adelante. Tercer mito, por favor, lo vamos a poner en pantalla. Nos indica lo siguiente, dicha generación tiene más conciencia del cuidado al medio ambiente. Me encanta este mito. ¿Es verdad? Esto es una realidad. Excelente. Totalmente. Estos niños nacieron con el chip del cuidado del medio ambiente y ser los superhéroes. Entonces estos niños, de pronto para la generación anterior, como que reciclar era, qué bien que lo estoy haciendo. Para estos niños es que no es que lo estás haciendo bien, es que debe ser así. Es algo normal, natural. Entonces se enfocan mucho en los pitos, por ejemplo. Mi hija es Zeta y si yo pito me dice, mami, estás contaminando el medio ambiente. Entonces me hace como mucha conciencia. ¿Y qué edad tiene tu hija? 8 años. ¿8 años? Y ya te corrige el pito. Sí, exactamente, sí. Salen con unas cosas que uno dice, wow. Qué pensamiento tan crítico y como muy conscientes del medio ambiente. Eso me parece fabuloso, cuidan muchísimo no botar las basuras, empezar a tener las partes limpias, empezar a sembrar arbolitos, hablan mucho de esto, son niños muy conscientes del medio ambiente y son los superhéroes definitivamente de que ayuden a que toda esta parte del plástico y todo lo que está contaminando de una forma terrible empiece a disminuir. Creo que esto nos lleva a un punto que hablábamos anteriormente tras cámaras, el hecho de que esta generación, al tener tanto afán real, natural hacia el medio ambiente, los lleva a que uno de sus proyectos de vida y cuestiones son los viajes, conocer el mundo. Exactamente, exactamente. Y como están expuestos los youtubers y todo esto también, tienen mucha relación con la parte social. Entonces hacen campañas de reciclaje, hacen campañas en pro del medio ambiente. Trips, viajes. Exactamente, los viajes, todo lo que involucra esto, tienen una mente muy abierta. Entonces hacen que tengan una conciencia muy amplia acerca del medio ambiente. Y eso es favorable para todos, porque definitivamente absolutamente nos dan lecciones. El planeta no solo se queda para ellos, sino también para lo que todavía estamos aquí compartiéndolo. Así que este ha sido un mito muy interesante para que ustedes, padres de familia, también aprovechen la oportunidad de poderse adaptar a esta generación que está siendo mucho más consciente que nosotros. Totalmente. Y que otras generaciones previas a nosotros con respecto a lo que estamos haciendo con el planeta Tierra. Total, total. Espectacular. Pasemos al siguiente mito, que es muy interesante y estoy seguro que los padres se van a identificar. Dice, los niños, niñas y adolescentes de la generación Z son más rebeldes. Si es rebeldes, bueno, podemos decir que es una verdad en el sentido que rebeldes porque ponen su criterio. Ok. Entonces tienen un pensamiento crítico importante y eso hace que se vean como irreverentes. Más que rebeldes es que ponen su punto de vista, entonces tienden a como que ver como que se lleva la contraria, como decía el televidente. Así es. No es que sean rebeldes ni que sean groseros, sino que ponen su punto de vista. De que discrepancia no sea irrespeto, nos menciona Eduardo. Totalmente, totalmente. Tienen puntos de vista y los ponen sobre la mesa. Ya no les da miedo como en la época de antes, no. Papi y mami son los que hablan, no. Ellos ya dicen, mira, no me parece, yo también debo participar. Sería importante que... Entonces, en ese sentido, podrían verse rebeldes, entre comillas. Eso que tú mencionas para la cultura nuestra, que estoy seguro que muchos padres se van a sentir identificados, como lo dije al inicio del mito, es de que en una época anterior, incluso como la de nosotros, el padre y madre tenían la única y última palabra. El niño o el adolescente no tenía opinión. Esta generación, no considerando irrespeto, claro, el tono de voz, la forma, que obviamente es un límite que se pone, pero la opinión que tienen, como tú bien mencionas, incluso poniendo el ejemplo de tu linda hija, ¿cómo pueden tener ese nivel de conciencia? Entonces, lo importante es entender que hay que escuchar. Totalmente. Y esa sería la recomendación con este mito. Escucharlos y validarse. Así es. Es muy, muy importante porque si son brechas generacionales muy amplias, entonces tenemos que tener cuidado que ellos también pueden tener razón, incluso nos pueden dar lecciones. Es como canalizar entonces esta rebeldía hacia lo que sería abrirnos a nuevas opiniones. Totalmente, de lo que ellos están aprendiendo. Una escucha activa y una validación. Perfecto. Y nuestro último mito, que también es muy interesante, lo vamos a ver a continuación en pantalla, nos indica lo siguiente, los niños, niñas de la generación Z son creativos y autodidactas. Aquí damos a la parte educativa directamente. ¿Es totalmente un mito o una verdad? Es una verdad. ¿Es una verdad? Son súper creativos, son súper creativos. Ellos crean sus propios perfiles,
crean aplicaciones, en la educación también revisan cómo les funciona más, juegan a enseñar, son súper, súper, súper creativos, diseñan cosas muy lindas, salen con apuntes y con posturas muy importantes y como que para nosotros los adultos es difícil decir como o difícil comprender este punto de vista tan interesante, pero sí tienen una creatividad increíble, pueden hacer cosas maravillosas a través de su imaginación y lo procesan muy fácilmente. Esto es algo extremadamente positivo, diría yo, total, y que puede incluso asustar a muchos padres de familia. No sé si te ha pasado y lo hemos visto de que dicen, no sé con qué ideas que me sale mi hijo, sí, carreras que hay, que es un youtuber, que es esto de un influencer, a ver, que estudie medicina, que estudie, que, no, psicología no, dicen medicina, leyes, cosas importantes. Sí, es verdad, sí, mis padres me lo decían. Entonces, ¿qué es esto? O sea, estas cosas de uno no va a vivir de eso. Pero resulta ser, como tú bien mencionas, que muchos de estas generaciones son los que hacen las aplicaciones que nosotros usamos. Totalmente, y que son los nuevos trabajos. Los nuevos trabajos, de hecho, muchos estudios indican que las carreras que se están teniendo actualmente no están diseñadas para los trabajos del futuro. Y estos niños Z nos están demostrando que así es. Exacto, porque muchos de ellos incluso siguen el ejemplo de grandes referentes como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, entre otros, también obviamente Bill Gates, que dicen, bueno, ellos no estudiaron y son millonarios, pero ellos no solo con la idea de no estudiar o justificar, sino del hecho de que sus ideas y sus aportaciones tienen una retribución económica. Totalmente. Por eso es que hay muchos chicos que viven viajando y de eso viven. Claro, anteriormente viajar era muy complicado, ahorita ellos ya desde los 14 años conocen medio mundo y es un fácil, el acceso es muy fácil y ellos buscan la manera de cómo realizar estos viajes de una forma muy independiente. Voy a comentar un ejemplo luego del corte, Carol. Regresamos enseguida en Vida Mejor, se me quedó en casa con el tema de hoy, Generación Z. Volvemos enseguida. ¿Sabías que la generación Z posee una gran autopercepción, ya que el 29% consideró como su principal fortaleza la eficacia, mientras que el 26% aseguró ser muy persistente? Estamos de vuelta en Vida Mejor, se me quedó en casa, el tema de Generación Z. Este bloque ya nos caracteriza por justamente algunas de las preguntas que vamos a realizar, así que para ello les tenemos preparada una nota muy interesante de parte de producción que les va a ayudar a entender un poquito más de esta temática, así que adelante por favor. Habilidades. Sobradamente preparados. La gran mayoría de los jóvenes de la generación del milenio tienen el mayor conocimiento del mundo y ostentan un buen dominio de los idiomas. Totalmente conectados. Si el smartphone es una herramienta fundamental para cualquier persona hoy en día, para la generación Z aún es más. Ellos han crecido con el cambio del siglo y con la evolución tecnológica. La tecnología está presente en su día a día. El teléfono móvil forma parte de él. Están conectados de forma constante. Espectacular la nota que tuvimos, sobre todo la imagen final. Un excelente trabajo aparte de producción, definitivamente. Y esto nos lleva justamente a ir aterrizando esta temática en las preguntas claves del tema. Entonces, pasemos con la primera, Carol, ¿qué te parece? Ajá. ¿Qué caracteriza a esta generación de las actuales de los padres de familia? ¿Qué es lo que hicimos referencia anteriormente? Uh-huh. Pongámoslo en la perspectiva de dos generaciones que tú hiciste referencia. Dos generaciones de padres de familia. Uh-huh. ¿Cuáles serían los escenarios que caracterizan a estas generaciones para que hagan match, para que puedan empatar? Uh-huh. Bueno, definitivamente tenemos que ponernos en el lugar de nuestros hijos.
Hablarles como a nosotros nos hubiera encantado que nos hablen, contener y validar las emociones, sea cual sea la generación. Porque muchas veces cuando los niños lloran o cuando se ponen mal, lo que hacemos es decirle, no hagas eso, eso no está bien, tranquilo, no pasa nada. Si nosotros invalidamos las emociones, los niños no aprenden a manejarla. Y por eso, precisamente en consulta, es uno de los motivos más grandes por el que acuden, que es que no pueden manejar sus emociones. Entonces se las empezamos a guardar. Lo importante es validarla porque estos niños son muy emocionales, expresan mucho, entonces dicen como lo que están sintiendo. Y si un adulto de una generación muy anterior le empieza a decir, no, no hagas eso, no se siente, no está bien, no se llora, entonces estos niños empiezan a guardarse muchas cosas y no es sano para la salud mental. Entonces tenemos que validar, tenemos que dialogar, escucharnos, escucharlos, ponernos en su lugar, tener una escucha muy activa y al mismo tiempo los límites. No debemos confundir nunca eso. A veces los papás piensan que sentarse a hablar con los hijos, hablarles de nuestras experiencias es quitar el límite y no es así. Eso es tener un diálogo y eso es conocer a nuestros hijos. Aprender como qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus pasatiempos. Muchas veces los padres de familia no saben, están trabajando todo el tiempo y los niños son más amigos de las niñeras o están más pendientes de sus tablets que lo que los papás sepan de ellos. Así que los papás tenemos que involucrarnos y conocer a nuestros hijos, saber cuáles son sus gustos, preguntarles, hablarles, decirles que pueden contar con nosotros, o sea, darles esa seguridad. Los papás somos los superhéroes de nuestros hijos y siempre debemos estar atentos, ahí, pendientes, unas pautas de crianza, unos buenos límites, dar muchísimo amor y una contención emocional. Y mira que también pasa algo contrario a esto, que ha sucedido en consulta, de que dicen, no habla el chico. No quiere decir nada, es solamente tecnología, no se expresa, pero muchas veces el antecedente es lo que tú mencionas, papás. Al no escuchar, al no receptar, ese niño, esa niña acumula y se obstruye. Tal cual. Pero como tú mencionas, entonces hay que tener importancia en que son muy emocionales, entonces. Sí. Pese a haber nacido en esta época digital, son muy emocionales. Sí, son emocionales, claro que sí. Y las brechas generacionales, entonces, de los padres sí pueden permitir conectarse por esa vía. Claro que sí, totalmente. El diálogo y la comunicación es un punto importantísimo y validarles. Si les invalidamos, les estamos impidiendo sus sueños y se van a sentir terribles. Y eso sería desde niños. Desde pequeñitos. Porque es como tú mencionaste con tu nena de 8 años, o sea. Claro. Que un niño de esa edad. O sea, desde ahí sería. Exacto, desde ahí, totalmente. Okay. Siempre validarles y decir, oye, muy bien, qué bien, no lo había visto y gracias por darme tu opinión. Perfecto. Segunda pregunta, ¿cómo podemos llegar a ellos desde el hogar para educarlos en lo que mencionamos al inicio? Valores y principios entre tanta tecnología, porque es una realidad. Uh-huh. El internet, el colegio, en la calle, o la tablet, o el celular, YouTube, lo que sea, no va a educar en valores y principios. Total. Eso viene desde el hogar y los padres de familia van a estar de acuerdo conmigo en este tema. Entonces, Carol, ¿cómo podemos hacer para llegar a ellos con esto? Definitivamente los padres tenemos la responsabilidad. Mire, lo que decíamos al inicio, la autoridad se gana con la coherencia. Si nosotros salimos a la calle y nos pasamos los semáforos en rojo, si no le damos vía al peatón, si empezamos a apretar, empezamos a gritarle a la gente a nuestro alrededor, los niños empiezan a copiar eso. Y ahí el ejemplo es negativo. Los niños piensan que el valor no existe, que podemos atropellar a los seres humanos, enseñarles que todos somos seres humanos independientemente de su raza, de su orientación, de su género, de lo que sea. Somos seres humanos. Entonces, ver al ser humano desde la curiosidad y no desde el juicio. Perfecto. Tenemos una llamada al aire. Buenos días. Hola, muy buenos días. Felicitaciones a la doctora y a usted también por la aceptada participación. Gracias. Solamente, mi nombre es Eduardo y quería hacer una pregunta. Eduardo de la Península de Santa Elena. Sí, de la Península de Santa Elena. Ah, perfecto, Eduardo. ¿Cuál es tu pregunta esta ocasión? El asunto de la desvalorización en la sociedad contemporánea es un problema sumamente grave. Y el asunto de la revalorización y tratar de adquirir los valores humanos que lamentablemente se han perdido es un reto para la sociedad. La pregunta es, ¿de qué forma la juventud puede lograr ese reto en alcanzarlo? Sí, existe muchas de las veces una especie de herencia ancestral en donde prácticamente los parámetros, la manera de comportamiento no evoluciona y es como que se hereda una serie de comportamientos y maneras de pensar que ya están desfasadas en relación a los tiempos que se viven. ¿De qué manera la juventud puede darse cuenta que su originalidad, su autenticidad y su original manera de pensar puede ser quizás una opción en la cual
pueda darse un cambio estructural en la manera de pensar de los seres humanos, como para que la sociedad del futuro sea mejor. Gracias. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias por tu observación. Justamente estábamos en esa excelente, pregunta sí. Y calza muy bien lo que acabas de mencionar. Creo que hay algo que me gustó que mencioné antes que lo comentes, Carol, es esa parte ancestral, esa parte de herencia, que es válido mencionarlo, y Eduardo creo que lo acotó muy bien. Y quiero rescatar eso porque justamente en los valores y principios hay algunos que vienen de familias muy particulares. Total. Que dicen, a ver, en esta casa todos ayudamos por igual en esto, o hay una costumbre arraigada propia de una cultura. Ahí, en ese caso, fabuloso que se siga el patrón, ¿verdad? Cuando es un patrón negativo, definitivamente debemos romperlo, porque la conducta es heredada en alguna medida, el temperamento es heredado, pero el carácter es adquirido y es formado. Exacto. Entonces, si venimos de una familia donde no hay límites, donde la gente es agresiva, donde hay mucha violencia, pues debemos romper. Y mi crianza debe ser diferente. Y como yo modele a mi hijo, él va a criar diferente y empezamos a cambiar incluso esta genética negativa. Entonces es responsabilidad total de los padres. Y con respecto a la pregunta, la ventaja es que esta generación es muy activista. Entonces, como quieren salvar el mundo, invitarlos a que hagan grupos, a que hagan también en sus redes sociales, incluso que abran un grupo en pro del medio ambiente, en pro de la mujer. De los animales. De los animales, todo esto. Importante. Entonces, alentarlos les ayuda a ellos a reforzar sus ideas y a que definitivamente nos ayuden a cambiar el mundo y dejemos a un lado esas cosas que ya no nos sirven, que ya no nos potencian, y empecemos a conectarnos con los seres humanos, no vernos como una amenaza, sino como personas que estamos para apoyarnos, para ayudarnos, y que entre más conectados estemos, mejor va a ser nuestra sociedad. Y más conectados con los seres humanos. Con los seres humanos, totalmente. Mira que tú mencionaste ahí justamente, el temperamento es heredado, pero el carácter es adquirido. Es un tema que creo que lo vamos a profundizar en otro programa. Sí, es porque hermoso. Justamente les va a servir a los padres para entender cómo funciona eso. Totalmente. Excelente. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos años? Esta es una pregunta que me estoy adelantando un programa futuro, ¿ah? Pero sé que la van a creer nuestros televidentes. Ajá. ¿Cuántos años debe tener mi hijo o mi hija para usar libremente dispositivos móviles conectados a internet? Mira, esto es bastante complejo porque ellos nacieron en la era digital y desde pequeñitos ya les estamos poniendo YouTube y demás. Aquí lo importante es que sea bajo supervisión, que sus cuentas estén vinculadas a nuestras cuentas, que nosotros podamos ver el historial, que cuando escuchan estos cuenticos y demás, también nos sentemos con ellos, porque en internet hay mucho camuflaje, entonces puede estar las figuras de Cenicienta, pero con un contenido pornográfico en voz. Como pasó hace poco con el muñequito este. Exacto. Raro. Ajá. Entonces debemos sentarnos, debemos tomarnos el tiempo para ver lo que ellos están viendo, para escuchar lo que ellos están escuchando y demás. Ahora, las redes sociales ya como Facebook, Instagram, lo ideal, y están diseñadas para mayores de edad. Sin embargo, eso ya se está rompiendo. Vemos de 14, de 12, o se cambian la edad y lo abren. Entonces, siempre, siempre bajo vigilancia de los papás. Siempre, siempre. No podemos dejarles que ellos tengan cuentas ocultas, o debemos también administrar y poner reglas. Ok, aquí a las 9 de la noche ya no hay internet, por ejemplo. Entonces, uno puede desconectar el internet cuando tiene niños muy pequeños, que vemos que rompen reglas, que no debería ser así, porque un límite claro, el niño no tiene necesidad de que le desconecten para claro, no usar el electrónico. O como duerme con el celular al lado. Exactamente. Entonces, higiene del sueño también, por ejemplo. Claro, eso es implementar eso. Lo hemos visto en consultas aquí en Wake. Exacto. Entonces, una edad como clara, no. O sea, lo ideal sería después de los 18 en redes sociales. Y lo otro, sí, supervisarlos. Estar muy pendiente de lo que ven, de lo que escuchan. Bueno, igual, más detalles de esto les vamos a ofrecer en otro programa. Se los puedo garantizar porque justamente es algo que está muy, muy en debate, que sí nos está trayendo actualmente a consulta privada casos muy particulares por justamente esta temática de las edades y el uso de la tecnología. Desde bebés. Niños, yo me acuerdo, los bebés usábamos abaco, chupón y todo. Ahora es darle a la tablet y que se encarga. Y el niño parece anestesiado. Exacto. Pero bueno, va a ser un tema siguiente. La siguiente pregunta. Emocionalmente, que es justamente lo que caracterizamos, ¿qué retos nos representan en las familias de hoy y en las instituciones académicas la forma de interactuar de esta generación Z? Mira que hay dos perspectivas. Desde la familia y desde las instituciones académicas, que ambos trabajamos también con instituciones académicas. Por supuesto. ¿Qué retos tenemos entonces? Bueno, el reto que tenemos más grande es acoplarnos a la generación. Primero, aceptar que no somos iguales, que pensamos diferente, pero que esta diferencia puede hacer este clic y este match de decir, ok, aquí encontramos el equilibrio.
Entonces la invitación es a maestros y a padres de familia, lo que yo decía anteriormente, ayudar este activismo social, que definitivamente esto es lo que va a lograr como sacarnos de esa discriminación, de esa falta de inclusión, de toda esta irrespeto a los derechos. Ajá, exacto, esa zona de confort también. Entonces es invitar a activar toda esta parte y esta energía que tienen estos niños y estos jóvenes en ayudar a los demás. Esto, y ya lo veo, en los colegios se está dando muchísimo, afortunadamente se está rompiendo mucho ese paradigma de la educación tradicional y ya era hora. Entonces en este momento estamos viendo unas técnicas bien importantes donde estimulan al niño a la socialización, que es lo más importante. Entonces el reto está en que si ellos están muy vinculados a la parte electrónica, nosotros les enseñemos a socializar con nuestro ejemplo y con lo que los invitamos a hacer, que nos demos un espacio para ir a cine, para jugar en el parque, para diseñar juegos, podemos diseñar ruletas, por ejemplo, incluso si la tienen electrónica, porque claro, a mí me pasó, íbamos a diseñar la ruleta y ya hay una ruleta electrónica, pero ok, no importa, entonces en la ruleta vamos a poner espacios. ¿Qué vamos a jugar? Juegos de mesa. ¿Qué vamos a hacer? Juego en el parque, juego de la mascota, ordenar la casa, y la que nos salga ese día, esa la desarrollamos. Entonces esto una vez en la semana nos ayuda a vincularnos, nos ayuda a conocerlos más, nos ayuda a involucrarnos con su mundo y les estamos mostrando que nosotros también podemos estar vinculados con ellos de una forma bonita. Interactiva también. Totalmente. Espectacular. Con esa respuesta vamos a ir a nuestro último corte y vamos a regresar con una pregunta pendiente y sobre todo las recomendaciones tan importantes que nos va a dar Carol Obando con este importante tema para ustedes. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Viva Mejor, su micro en casa. Último bloque hablando de la generación Z. El día de hoy con mi invitada especial, colega y amiga, la psicóloga Carol Obando. Vamos a este bloque. Antes de entrar a lo que son recomendaciones y conclusiones, que obviamente van a ser muy interesantes para ustedes, tenemos una pregunta pendiente del bloque anterior que va a ser crucial para que ustedes identifiquen lo que es en prevención ciertas cosas que pueden estar pasando con sus niños, niñas o incluso adolescentes. Carol, la pregunta que nos quedaba era la siguiente. ¿Qué tipo de trastornos se están presentando o motivos de consulta caracteriza a esta generación en nuestra consulta privada como psicólogos? Sí, estos niños tienen la costumbre, digamos, de tomar decisiones así, rapidísimo, o que quieren las cosas inmediatas. Entonces se trabaja muchísimo el control de impulsos. Ansiedad. Es altísima la ansiedad, exactamente, y el manejo de emociones. Entonces estos niños que no hablan, lo que tú decías anteriormente, que no tienen contacto, que están ensimismados con su electrónico, también se trabaja muchísimo la parte de inteligencia emocional, donde se les enseña a expresar, donde se les enseña también a manejar su ira, a manejar su agresividad. Todo este control de emociones es súper, súper común. Entonces, ansiedad, podemos calificarlo como un punto bien, bien importante dentro de consulta. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es justamente uno de los temas que creo que los DSE en las instituciones académicas y los padres de familia más se preocupan cuando ven que su hijo no habla, más que cuando habla. Que cuando habla. Los ven ensimismados, como ellos dicen, claro, en ellos. Comienzan a sospechar de ciertas cuestiones cuando ven que bloquean en redes sociales a los padres, los bloquean en WhatsApp, los bloquean en Facebook, y comienzan a sospechar de ciertas interacciones con otras personas. Se preocupan por su orientación sexual, se preocupan por qué está haciendo tanto tiempo encerrado en el cuarto, que ya no quiere ni comer. Así y justamente es. Hemos tenido un motivo de consulta, tanto la ansiedad, como tú bien mencionas, trastornos alimenticios. También. Y obviamente cuestiones de conducta inclusive. Y me parece súper interesante mencionar este tema de la generación Z porque son chicos muy inteligentes. Muy inteligentes. Y en pacientes he visto chicos con un IQ, un coeficiente intelectual muy alto. Los top de las notas, pero con unos problemas emocionales crónicos severos.
Así es, porque son perfeccionistas y quieren mostrarse perfectos, pero estás en trabajar una cantidad de emociones. Exactamente. Entonces hay un problema, y hay un problema también de aceptación de que en redes tal vez quieren verse perfectos y vienen muchísimos problemas de conducta alimenticia y se refuerzan muchísimo en redes. Lo que hay en redes de anorexia y bulimia es aterrador, y hay que tener muchísimo cuidado con eso porque les dicen la forma en cómo empezar y cómo volverse expertas en anorexia y en bulimia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces estos son los motivos de consulta más elevados. Y es muy importante esta pregunta que nos conecta con las recomendaciones que tú nos vas a dar, porque justamente aquí padres de familia, madres, padres, abuelos que están a cargo de chicos, niños, adolescentes, importante reconocer si es que estos tipos de síntomas o signos se están presentando en ellos para que con un especialista del área de la psicología y también de la medicina como equipo multidisciplinario para tratar esto a tiempo. Porque que su hijo o su hija tenga una excelente nota, un excelente desempeño, no significa que esté saludable si es que está presentando alguno de estos tipos de sintomatología, que son las más comunes aquí ahorita en Guayaquil. Totalmente. Para finalizar, Carol, ¿qué recomendaciones puntuales nos puedes dar a nuestros televidentes con respecto al tema de hoy de Generación Z? Definitivamente que nos demos el tiempo para compartir, para conocerlos, para involucrarnos en su mundo, para escucharlos, que validemos sus opiniones y sus emociones y que si hay cosas que tal vez no sabemos cómo manejarlas, no tengamos miedo de acudir a ayuda terapéutica o como tú decías, si prefieren ir primero al médico y el médico remite, que también es una excelente opción, que siempre contemplemos la posibilidad. Hay muchísimas herramientas que nos ayudan a guiarnos. También asistir a charlas para padres de familia donde hay pautas de crianza es bien importante porque los papás de otras generaciones les es muy complicado entender cómo funcionan estos niños o cómo van tan rápido y ellos están como quedados. Entonces sí, la recomendación es abrirse a todas las oportunidades que hay. Afortunadamente la tecnología también nos ofrece cosas positivas, que es tener al acceso artículos indexados, por ejemplo. Los indexados son súper buenos y yo les recomiendo Cielo o Redalic, donde ven estudios científicos que sí son validados y donde pueden enterarse de las pautas de crianza, donde pueden revisar cuáles son las cosas más comunes, cómo son las conductas, cómo son los comportamientos. Leer muchos artículos nos ayuda a involucrarnos en el mundo que están viviendo estos niños. Entonces, el diálogo, conocerlos más sin miedo, involucrarnos más con toda esta parte psicoeducativa, acudir al terapeuta cuando se requiera, que ese mito hay que romperlo. Todos necesitamos un psicólogo, así que es bien importante que lo tengan en cuenta. Cuando dijiste artículos indexados, solo para que nuestros oyentes lo tengan un poquito claro, ¿qué te refieres tú? Bueno, artículos indexados, sí, para artículos ellos. Científicos que estén validados, porque a veces se sube mucha información a internet y cualquier persona lo puede subir. Entonces debemos verificar que sí sea por un profesional, que se haga un seguimiento adecuado, que sea validado y que sea estandarizado. Eso es importante porque justamente aquí entra Doctor Buscador, Doctor Google. Ajá. Y eso es bueno que tú lo menciones. Muchas veces los mismos estudiantes no saben buscar artículos indexados. Pero cuando nos dice Carol esto es a considerar en serio. Cuando ustedes busquen información como para instruirse, es necesario la fuente. Es decir, que tenga un origen científico de un especialista que ustedes puedan revisar para de ese modo saber que lo que están leyendo es válido. Y luego, obviamente, acudir antes o después rápido a un especialista que los asesore con respecto a esta temática. Así es. Para finalizar entonces con estas recomendaciones que tú nos das, creo yo que hay algo que quiero acotar antes de las conclusiones, es el hecho de que mencionabas las charlas de padres, los talleres de padres, que los hacemos nosotros justamente. Claro que sí. Y siempre pongo este ejemplo. Los padres de familia se van a identificar muchísimo con lo que voy a decir. Nos estresamos por actualizar nuestro WhatsApp, porque no nos sale el emoji, porque no puedo mandar el videíto, y lo actualizamos cada vez que la aplicación nos lo pide. Muy parecidos son los padres de familia. Ustedes necesitan actualizarse constantemente para poder empatar con sus hijos. Total. Es como una aplicación de celular, siempre la pongo en esa referencia. Si no te actualizas, te comienzas a perder cosas y no te conectas con ellos y también no te desconectas de tus rollos. Entonces, esto es súper importante. Así como la tecnología, ustedes tienen que actualizarse, padres de familia. Concluimos entonces el programa mencionando de que efectivamente, pues la comunicación es muy importante. Total. Aceptar, escuchar, prestar atención a los hijos, independientemente de su edad. Tú nos has puesto un ejemplo estupendo, te felicito. Sí. Independientemente de la edad, poderlos encaminar, guiarlos con respecto a esto y la parte educativa. Aquí hay un mix muy interesante, hago referencia a Eduardo que nos llamó dos veces de la Península de Santa Elena, les mando saludos nuevamente, de ese mix de la parte hereditaria, de valores y principios, que es tan importante que eso viene del hogar, junto con la parte de tecnología y la parte de la antigua, como el uso de los libros, para que sus hijos tengan ese contacto, esa conexión
con lo que es la realidad y también el medio ambiente. Así que con esto, pues, Carol, no me queda más que despedirme y, por favor, pedirte a ti que nos digas tus redes sociales y número de contacto. Ay, muchas gracias, claro que sí. @ Carol Obando en Facebook, en Instagram, www.carolobando.com, mi página web, y el 098-336-4165. Excelente. Perfecto. Carol, ha sido un placer tenerte el día de hoy en Vía Mejor. Esperemos verte nuevamente para tocar otras temáticas. Y con esto, pues, les agradecemos también a ustedes, nuestros televidentes, que han interactuado con nosotros tanto por vía televisión, redes sociales y llamadas telefónicas. Los invitamos a seguir viendo nuestro programa Vía Mejor de lunes a viernes. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Posee una gran autopercepción, ya que el 29% consideró como su principal fortaleza la eficacia, mientras que el 26% aseguró ser muy persistente.